Esa cuarentena, más que descubrir de mí mismo, he confirmado dos cosas que ya sospechaba, muy rápido. La primera, detesto a los que se flipan con el yoga. Ya está, ya lo he dicho. Y la otra es, no aguanto a la gente Alcántara. La gente Alcántara recibe su nombre de la familia de Cuéntame, la adaptación española de Hawái 5.0. Pues bien, la gente Alcántara es esa que siempre ha estado en primera línea de la historia. Estuvieron en Nueva York cuando derribaron las Torres Gemelas. Acamparon en Sol durante el 15M. Y ahora se ve que no pueden aportar mucho, están en sus casas en pijama, pero ojo, se sacan de la manga un primo que es jefe de la UCI de un hospital de referencia. Ellos en primera línea siempre, en la vanguardia. No aguanto a esta gente. A los Alcántara, al primo de la UCI, todo mi respeto si no practica yoga. El confinamiento es una gran oportunidad para conocerte a ti misma. Escúchate. Pero si yo no quiero conocerme, si es que no me aguanto más. Yo ya no me caía bien de antes, joder. Conecta con tu mejor versión. Uf, las 8. ¿Debería levantarme a aplaudir? ¿Para qué? Si llevo sin levantarme desde que empezó esto. Además, deberían aplaudirme ellos a mí por pasar el confinamiento en un piso interior, ¿no? Aprovecha para hablar más con tu familia. Dedícales a tus padres el tiempo que se merecen. Y piensa en lo que verdaderamente quieres hacer con tu vida. Es una gran oportunidad para explorar tus aspiraciones. Ya lo he decidido. Me voy a comprar los guantes. Pues estos días de confinamiento estoy aprendiendo un montón de cosas sobre mí misma. Porque como ahora se están volviendo a hacer virales todos estos debates de ¿qué escuchas? ¿Yanni o Laurel? Pues yo escucho claramente Yanni, eso significa que capto mucho mejor los agudos, que soy una persona que está acostumbrada a estar en sitios ruidosos, muy sociable. Por ejemplo, el vestido también se ha vuelto a hacer viral, pues yo lo veo azul y negro porque no creo que esté a contraluz. Tengo la parte creativa mucho más desarrollada. Ahora, por ejemplo, me acaba de llegar un audio que según lo que escuches, así es como te ve la gente. Mira, vamos a ver qué escucho. Eres gilipollas. A ver. Eres gilipollas.